Hola y bienvenidos a la hora creepypasta de Minimur. No estoy enojado, solamente estoy sacando mis casillas. Hoy contaremos una creepypasta llamada La Biblioteca. Embrujada. La creepypasta inicia en una noche de luna, en un día de verano muy lluvioso con temperatura fresca en la mañana. Dos estudiantes con uniforme escolar decidieron ir a su escuela a sacar unos libros. Se quedarían todo el día ahí. En la noche saldrían. Desafortunadamente, llegó la noche. Y se quedaron hasta el otro día, porque la biblioteca ya estaba cerrada. Se quedaron a dormir en la escuela. Cuando de repente, en un pasillo, escucharon un ruido de ultratumba. Decidieron investigar. Desafortunadamente, esos estudiantes murieron sin dejar rastro. A la mañana siguiente, los estudiantes, sus compañeros se enteraron de aquella misteriosa desaparición. Decidieron revisar las cámaras de vigilancia, pero lo que se llevaron fue algo aterrador. Un misterioso ser de ultratumba se los llevó. Se investigó y el archivo sigue abierto. Eso ocurrió en una escuela de aquí de Minibú. Desapariciones extrañas y asesinatos de estudiantes que tengo que investigar. Y eso lo haré mañana. Eso es todo. Nos vemos en una siguiente creepypasta en la creepypasta de Minigo. Hasta entonces. Mientras voy a subir a la biblioteca donde publican las
Bueno, vamos a checar aquí los datos de los libros. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video.